Muy, pero muy buenos días a todos ciberemprendedores y ciberemprendedoras. Bienvenidos una vez más a otro video de Ciberemprendedor, este canal donde vas a conocer todo lo necesario para comenzar con el mundo de los negocios online. Hoy vamos a hablar de un tema fabuloso, la verdad, es un tema que me lo vienen pidiendo a través de WhatsApp, a través del Instagram, me solicitan que explique cómo busco los productos en Amazon, cómo busco los productos que voy a vender en mi tienda de eBay. Así que hoy les voy a traer la estrategia que estoy utilizando sin usar ningún tipo de extensión, sin usar ningún tipo de herramienta, solamente utilizando el buscador más famoso que todo el mundo ya conoce, que es Google. Vamos a utilizar ese buscador y vamos a utilizar solamente el sentido común para lograr atraer productos que se venden a nuestra tienda eBay. Así que no vamos a hacer mucho más introducción y comenzamos. Bueno, acá estamos dentro de la computadora, vamos a comenzar. Lo primero, lo principal, es que como le decías, bueno, vamos a utilizar Google, que es este gran buscador y esta gran herramienta que vamos a utilizar para buscar estos productos. Así que algo muy importante que hay que tomar en cuenta al principio es que todos los productos que vamos a buscar están dentro de Alemania. Son todos productos que vamos a buscar en Amazon Alemania, entonces son productos que hay que buscarlos dentro de ese país. ¿Por qué digo esto? Porque muchos capaz que entran a Google, vienen acá y dicen productos en Alemania. Como verán, uno puede entrar acá y ver qué productos son los que se están más exportados de Alemania, productos que más vendan en Alemania, cualquier cosa que busquemos de acá sobre Alemania, por ejemplo, podemos ver estos productos también. No nos sirve realmente si estamos buscando una tendencia o un nicho nuevo de esta época para vender hoy mismo. Así que lo importante, lo que hay que hacer es una configuración muy sencilla. Hay que ir a preferencias, establecer configuración de búsqueda. Nos vamos a ir a configuración de la región y vamos a establecer el país de Alemania. Ponemos guardar y como verán ya la región está seteada en Alemania y vamos a irnos totalmente a Alemania haciendo clic en el idioma. Bueno, acá como podrán ver es como que somos alemanes buscando una tendencia en nuestro país. Así que bueno, vamos a usar un traductor muy muy bueno que es el DeepL. Es un buscador, un traductor que la verdad me está dando muchos buenos resultados porque me lo estoy utilizando también para comunicarme con los clientes de eBay y hasta ahora todo el mundo me entiende y todo el mundo me está dejando los votos, así que parece que lo que le escribo está todo perfecto, así que lo tomo como que el buscador está funcionando el traductor está funcionando muy muy bien. Así que bueno, vamos a buscar qué productos se pueden llegar a estar vendiendo en Alemania. Hay muchas tendencias veganas actualmente en toda Europa. Hay muchos productos veganos, vegetarianos que se están consumiendo dentro de Europa. Así que vamos a hacer una buena búsqueda de estos productos. Así que, ¿cómo lo hago a esto? ¿Cómo lo hago yo? Cada vez que me siento a buscar productos, es esta estrategia la que utilizo. Vamos a buscar tendencia vegana 2019. Acá dice Veganer Trend. Vamos a buscar la palabra ya traducida y vamos a darle Enter. Nos va a mostrar una cantidad de páginas que, bueno, como podrán ver, ya están visitadas porque es una tendencia que siempre busco porque son productos que siempre se están vendiendo. Vamos a traducir al español la página. Pero entiendan de que voy a traducir con lo que estamos viendo. No significa que nos volvemos a Argentina. No, estamos dentro de Alemania buscando ese producto o ese nicho para vender. Las 13 mejores predicciones en tendencia de comida vegana y bla 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 para el 2019. Vamos a abrir esta página a ver qué información nos puede arrojar. Bueno, estamos dentro de esta página. Mira qué rico, estamos viendo una hamburguesa vegana. Basta las publicidades, váyanse. Sí, acepto todo. Bueno, ¿qué es esto? A ver, vamos a traducir. Carne sangrante. Mira vos los veganos. La carne vegana, buscando carne, vamos a dejarlo ahí.
Mayor tendencia en la innovación vegana. Los huevos. A ver, huevo vegano. Genial. Listo. Vamos a agarrar este producto. Que la verdad nunca lo subí. A pesar de que ya podemos ver muchos otros productos. Pero vamos a buscar este. Vamos a ir a amazon.de. Que es obviamente Amazon de Alemania. Y vamos a buscar huevo vegano. A ver qué resultado nos arroja. Como podrán ver. Bueno, obviamente acá lo que voy a setear es que sean productos Prime para poder subirlos a la herramienta con la herramienta que estoy utilizando, que no sé si todo el mundo conoce, que quiero hacer una pausa acá. Es una herramienta que se llama iBoot y si quieres les dejo este video donde van a ver todo lo necesario, todo el funcionamiento de esta herramienta que, bueno, le voy a mostrar una parte de ella ahora porque va, obviamente, es lo que estoy utilizando todos los días para subir productos a mi tienda. Seteo Prime, ¿por qué razón? Porque la herramienta necesita de que los productos sean Prime, no porque la herramienta, digamos, lo exige por su programación ni nada de eso, sino que es algo favorable hacia nosotros, porque obviamente cualquier producto Prime que tengamos puede ser enviado como regalo. Significa que ese producto va a ir sin la factura y el cliente no va a ver su precio original, que eso puede llegar a tornarse con un comentario un poco negativo. Así que de esta manera van a ver, le va a llegar el producto en tiempo y forma, ya que todos los productos Prime tienen la seguridad de Amazon, como que son productos que están como privilegiados y como que tienen la certeza de que Amazon se hace cargo de esos productos, digamos que le pone su confianza a todas las tiendas que sean Prime. Así que vamos a setear productos Prime y vamos a setear también de que sean productos que tengan 4 estrellas o más. Tenemos productos que tienen votos, significa que las ventas, siempre los votos están establecidos que son el 10% del 100% total de las ventas que tienen. Significa que son productos que tienen, por ejemplo, este que tiene 30 votos, significa que tienen más de 100 ventas, así que es un producto que se puede llegar a vender. Algo que quiero aclararles acá es que podrán ver muchos videos, podrán ver otros videos donde te dicen, o las herramientas, estas extensiones, donde te dicen que hay que buscar productos que tengan más de 100 votos, más de 50 votos. Y en realidad no lo recomiendo. Yo esta estrategia que le estoy diciendo ahora es una estrategia para que recién comienza a hacer dropshipping. Es una estrategia que la puede utilizar una persona que tiene un bajo rango de votos positivos, bajo rango de confiabilidad en eBay, digamos, para una tienda nueva. ¿Por qué razón? Porque de esta manera, con esta cantidad de votos necesarios, nos aseguramos que sean productos que tienen ventas, pero no tienen mucha competencia. Porque si vemos que acá un producto tiene más de 100 votos positivos, entonces vamos a tomar como que genial, se vende un montón, pero también hay que tomarlo que muchos de esos productos, también otros dropshippers con tiendas mucho más grandes, también lo agarraron y va a ser muy difícil competir ante ellos. Entonces lo hacemos rápido, lo hacemos seguro y vamos a vender. Vamos a tocar tierra, digamos, vamos a bajar de las nubes, vamos a entender de que nuestra tienda está creciendo y es chica todavía, entonces vamos a subir productos que tienen una margen de ventas, no es que no tienen nada, si acá ustedes ven que dice 0, 0, 1 y tienen muy pocos votos, capaz que ese producto no se está vendiendo, o sí, eso de verdad es probar y ver si funciona. Pero bueno, este producto está muy bien, esta gama de productos. Así que bueno, ahora ya los resultados se disminuyeron a 126 productos. Bueno, como les decía, vamos a ver cómo funciona este listado. Así que vamos a copiar el link, vamos a ir a la herramienta. Bueno, acá le hago un breve resumen. Esta es una tienda nueva que comencé hace muy poco, se llama Ciberemprende. Es una tienda que la estoy utilizando para ver ahora con mis conocimientos que fui adquiriendo durante todo este año con mi tienda antigua, proyectar eso nuevamente sin arrancar de cero, como fue aquella vez con mi tienda original. Así que esta vez estoy aplicando mi estrategia, me está dando muy buenos resultados porque hace 2 meses que comencé con esto, con esta tienda y ya tengo una buena cantidad de ítems vendidos. Tengo poca cantidad de productos para enlistar, obviamente por los límites que nos pone eBay.
pero vamos subiendo de a poco. Creo que en total ya tengo 320 para enlistar. Ahí estoy utilizando herramienta para subir esta cantidad de productos. Las ventas vienen muy bien, un 61% mejor que enero, y ya estamos recién 4 de febrero. La verdad, estos días tuve muy buenas ventas. Hoy mismo tuve una venta del 17 total que ya vengo vendiendo. Bueno, no vamos a, como saben, les dejo el link del video para que vean cómo funciona esta herramienta. Vamos a ir a ítems, eBay, vamos a, perdón, cualquier cosa, vamos a publicar, vamos a ir por enlace, que esto es lo que nos permite la herramienta, es subir un enlace. Lo que va a hacer es agarrar estos 126 artículos. Lo va a pasar por un proceso de filtro que hace la herramienta. ¿Qué es lo que hace la herramienta? Va a filtrar los productos que tienen políticas Vero, que digamos que son productos que eBay tienen copyright. Son productos que en eBay posiblemente ya otras tiendas le hayan puesto una licencia de autor y eso eBay lo ve mal. Entonces la herramienta, eso es algo muy bueno que tiene, es que tiene una gran base de datos. Entonces la herramienta ya sabe cuáles son los productos que tienen copyright y no los va a subir. Significa que de esos 126 productos también van a sacar los productos que pueden llegar a tener algún error en su título, algún error en la imagen, cualquier error. La misma herramienta ya los filtra y nos va a subir los que están en óptimas condiciones. Así que bueno, copiamos el link. No sé si ya lo hice después de tanto hablar. Venimos acá, vamos a pegar el link y vamos a procesarlo. A ver qué nos arroja la herramienta. Esto nos puede dar algún error, pero no nos va a decir que está bien. Esos errores pueden llegar a surgir porque ese link capaz que no lo filtramos bien, no seleccionamos Prime o seteamos algo que la herramienta no lo permite, pero ya con simplemente seteando Prime y obviamente para nuestro bien, seteamos que sean buena cantidad de estrellas. La herramienta ya funciona perfectamente, obviamente, y nos empieza a enlistar nuestros huevos veganos. Ahí están pendientes, la herramienta va a comenzar a trabajar y nos olvidamos. Así que bueno, ese es un método que yo estoy utilizando actualmente. Es un método que me está dando buenos resultados. La verdad es un método que creo que para la gente que no tiene, a ver cómo te puedo decir, no tiene esta confianza, no tiene esta tienda todavía tan avanzada. Obviamente, si sos una persona que ya tiene más de 1000 votos en eBay, tiene 5000 artículos para subir, seguramente vas a tener la posibilidad de adquirir extensiones, de adquirir herramientas que te pueden ayudar a buscar esos productos y poder competir, porque obviamente una persona con una tienda tan avanzada puede llegar allá, obviamente, a competir contra otros. Pero para nosotros, los que estamos comenzando, los que estamos experimentando este mundo del dropshipping, es esencial tener en cuenta este estilo de búsqueda. ¿Por qué razón? Porque no vamos a meter como si fuéramos alemanes a buscar un producto. Así que eso fue todo hasta el momento dentro de la PC. Y bueno, eso fue todo lo necesario para hacer búsquedas. Y como les digo y como les repito, esto es otro método, es otra estrategia, es otra cosa que estoy utilizando yo y me está sirviendo seguramente. Muchos también lo pueden ya estar utilizando, pero yo se los traigo para que lo prueben, para que intenten. Y quiero que los resultados de acá a una semana, de acá a un mes, me lo dejen en los comentarios. Como así también cualquier duda que tengan, quiero que me lo dejen en los comentarios. Este video, la verdad, lo hice porque mucha gente me lo pidió. Así que nuevamente te voy a invitar a que me agregues a Instagram, Tony Wet, que ahí estoy respondiendo todos los mensajes. Y bueno, si querés comenzar con este negocio, obviamente voy a invitarte a que te suscribas a ciberemprendedor.com, esta página donde vas a encontrar los pasos necesarios para ser un ciberemprendedor y vas a encontrar el link directo para comunicarte conmigo vía WhatsApp. ¿Por qué los invito de esta manera? Porque quiero que vengan al club de ciberemprendedor. Vengan, los invito, ya somos varias personas de Chile, somos personas de Colombia, hay personas de Uruguay que se sumaron, obviamente muchos argentinos, ya somos más de 15, más de 20 argentinos que ya están trabajando con la herramienta y en total ya el club cada vez está creciendo y creciendo cada vez más. Muy agradecido, pero muy, muy agradecido, no solo con los que pertenecen al club, sino también con todas esas personas que se comunican simplemente para sacarse una duda.
Y otra cosa que quiero dejar bien en claro es que no enseño otros métodos de dropshipping por el momento. No estoy intentando ni con Shopify, no estoy intentando tampoco vender productos a través de sitios webs ni nada por eso. El estilo de dropshipping que yo estoy enseñando, te voy a dejar el link para que veas cuál es el que estoy utilizando. Y bueno, este es un breve resumen de lo que hago a diario. Bueno, no tan a diario últimamente con la tienda ya antigua, porque ya uno llena gracias a esta gran herramienta de Liboot, que por cierto se pueden comunicar conmigo para obtener la invitación al club de ciberemprendedor. Así que como siempre les digo, suscríbanse a ciberemprendedor.com y en esta página van a encontrar los pasos necesarios para que se contacten directamente conmigo. Así que muchísimas gracias a todos por llegar hasta acá. Muchísimas gracias a todos los que se están comunicando conmigo. Muchas personas se están sumando al canal. Los números están todos en verde. La verdad es genial cómo está avanzando Ciberemprendedor y estoy muy muy agradecido de que seas parte de todo esto. Así que muchas gracias hasta acá. Nos vemos en el próximo video. Chao.